el rostro de este acosado sexual que se está aprovechando de su posición como filmmaker, o sea, como director de fotografía o director de cine, lo que sea, aprovechando su posición de filmmaker en Ecuador para recopilar fotos y videos privados de decenas de mujeres desde 2022. Isma.visual es el usuario de este tipo, que de hecho ya cancelaron la cuenta porque la busqué en la mañana precisamente para ver si la encontraba, pero no la encontré. Sin embargo, en redes pueden ver sobre esta página que se llama Isma.visual caso. Ahí lo pueden encontrar, ismavisual.caso. La encuentran ahí para que ustedes vean exactamente lo que yo les voy a poner ahí y algunos otros testimonios que están llegando. Resulta que este tipo, siguiente imagen, por favor. Varias chicas han reportado que este individuo ha estado contactándolas de manera inapropiada, pidiéndole sus cuentas de iCloud, con el engaño de que es para editar unos videos y actualizar aplicaciones, cuando en realidad busca tener acceso a fotos y videos privados para guardar, compartir con amigos y comercializar. También ha solicitado que le manden fotos y videos en posiciones sexuales como referencia para sesiones fotográficas y audios de contenido explícito bajo el pretexto de que son para un reel de un creador de contenido. Ya voy a ir explicando parte por parte. Se tiene conocimiento de que dichas acciones comenzaron desde 2022, cuando pudieron haber comenzado mucho antes, probablemente. Se ha aprovechado de la confianza y la vulnerabilidad de muchas mujeres cuyo número continúa incrementando, deshumanizándolas y manipulándolas. Es importante que todas las personas involucradas estén al tanto de estas tácticas y no cedan ante solicitudes inapropiadas. Si te has visto afectadas por él, no estás sola. Es fundamental que sea denunciado ante las autoridades pertinentes y que también protejan sus datos y cuentas en línea. Aconsejamos que mantengan una actitud crítica y cuidadosa sobre las interacciones en línea y eviten compartir información personal con desconocidos y personas que no se comporten de manera profesional. ¿Cuál es su modus operandi? Con tono de urgencia y necesidad te escribe a decirte que necesita lo antes posible que lo ayudes con esa clave de iCloud porque necesita editar algo o actualizar la aplicación que ya nadie más lo puede asistir. Tú confías en él, es tu amigo o solo lo conoces. Quieres ser buena persona y ayudarlo en su necesidad, así que se la das. Lo que no sabes es que tendrá acceso a guardar tus fotos y videos privados en una carpeta junto con el material de otras chicas que lleva años recopilando para autosatisfacerse, compartir con amigos y finalmente comercializar. Lo que hacía este depravado, no voy a decir enfermo, porque enseguida que lo ponemos en la categoría de enfermo, lo que estamos haciendo es ponerle en una categoría de pobrecito, necesita rehabilitación. Esta gente necesita la cárcel. Comercializar. ¿Qué es lo que hacía este tipo? Ponía las fotos en un grupo de Telegram en donde había 1500 depravados sexuales también y más. Y vendía el acceso a este grupo. Lo vendía por $20. Y te decía a los que querían ingresar, pana, es solo una vez. Es una suscripción de una vez. No tienes que pagar mensualmente. Y ahí, con 1500 personas, que pueden ser los padres de cualquiera, los hermanos de cualquiera y los amigos de cualquiera que estaban ahí, recibían los packs, las fotos de las mujeres a las que él se las quitaba sin su consentimiento y las vendía por ahí. Si no lograba conseguir tu clave de iCloud, se acercaba en persona a decirte que necesitaba una llamada urgente, con cara de desconcertación y preocupación, así que le prestabas tu celular, que se lo llevaba por 10-20 minutos a otro lado para poder conseguir el material. Por otro lado, utilizaba su visibilidad y trabajo para ofrecerte hacer fotos profesionales. Te mandaba inspiración un poco exhibicionista y te decía que no iba a poder hacerla sin antes verte la ropa puesta y en posiciones extrañas que detallaba a través de mensajes, audios e imágenes referenciales. Todo para poder quedarse tranquilo de que las fotos salgan igual el día en que las hagan. Pero eso nunca iba a suceder. A igual incluso les pedía audios explícitos alegando que eran para un trabajo en el que internet no lograba encontrar algo tan orgánico. A otras les ofreció hacer fotos de lencería para una marca o para un portafolio personal en un motel a cambio de dinero. Este es el tipo que hacía todo lo que yo le estoy contando. Y déjale la foto. Quiero que la deje la foto para que todo el mundo sepa quién es. Y ojalá algunos que hayan estado en ese grupo tengan, no sé si decencia, porque si estuviste ahí eres un asqueroso igual, pero de exponer y lograr exponer a los más de 1000 tipos que estuvieron en un grupo de Telegram disfrutando probablemente, disculpen la expresión, masturbándose con las fotos de mujeres que nunca dieron su consentimiento, a los que este tipo vendió, probablemente haciéndole capturas y enviándosela a otros grupos de WhatsApp donde se pasan pornografía. Sí, eso existe. A grupos de WhatsApp en donde se mandan, mira esta fulanita, mira esta, mira lo otro. Por eso nos dicen loca y que somos las culpables nosotras cuando exponemos a estos depravados. Luis Manuel García Román se llama. Su usuario es Isma.visual. Pero no le llamemos Isma.visual. Llamémoslo Luis Manuel García Román. Esa persona que ustedes están viendo, ese asqueroso que ustedes están viendo ahí, ese acosador que ustedes están viendo ahí, es Luis Manuel García Román, el que vendía la foto de las muchachas, el que les pedía fotos, el que se metía en su celular para acosarlas y después vender estas imágenes en secreto. No es la primera vez que sucede. ¿Se acuerdan de Kenneth Carrera? Sí, yo digo los nombres, a mí no me interesa. ¿Se acuerdan cómo las fotos que le tomaba a sus... digamos, a las chicas que iban a tomarse fotos, después las vendían en OnlyFans sin pedirle consentimiento a las chicas? ¿Saben por qué no se van a acordar? Porque ha desaparecido. Ahora tiene nuevos usuarios, probablemente esté trabajando por ahí, porque eso es lo que sucede con el pacto patriarcal. Probablemente las mujeres sean las condenadas, sean las revictimizadas, y a estos asquerosos mañana pagan un dinerito y probablemente después estés viéndolo como jefe de campaña o tomando fotitos para candidatos o tomando fotitos para quien sea y no pasa nada. Porque algunos dirán, ay caramba, pero si yo solo estuve en el chat, yo no pasé ninguna foto. También eres culpable, asqueroso. También eres culpable de recibir una foto de la cual esta chica no dio su consentimiento, de la cual esta chica no lo permitió, de la cual esta chica no sabía. Eres culpable por estar en un grupo en donde recibiste, en donde utilizaste las fotos para tus depravaciones sexuales. Tú eres acosador también. Esos 1.500 que estuvieron en el grupo son acosadores también. Esos que recibieron y pagaron $20. Baratísimo, pues, y mira cómo le estoy viendo a esta mancita. Así son. También son depravados. También son acosadores. El líder de la banda es este. Los demás son miembros de la banda. Pero muchas, de hecho, influencers también fueron víctimas. Ayer veía un video de una de ellas, muy famosa, que lloraba y decía, a mí me pidió mi cuenta. Por suerte... yo en mi cuenta no tengo ninguna otra foto, pero a mí me la pidió. ¿Y saben por qué lloraba esta muchacha? Que a mí me dio mucho sentimiento. Lloraba al decir que lamenta mucho en algún momento haberlo auspiciado. O sea, por ejemplo, si le tomaba una foto decía, ¡ay, qué chévere, Isma, muchísimas gracias! Y lo publicaba, entonces... claro, tenemos el poder de influenciar. Entonces yo mañana digo, mira, una foto con fulanito de tal, me tomó, es divino. Probablemente hay alguna niña y alguna otra mujer que diga, pero Alondra lo puso, me voy a tomar una foto con esta persona. Y esta chica decía, lamento mucho, y lloraba, lamento mucho por las niñas a las que probablemente los guié. Y a mí me daba mucho sentimiento. ¿Y saben por qué? Porque no tienen la culpa estas niñas. Porque no tienen la culpa, porque ellas no sabían. Y aún así se sienten culpables. Porque además esta muchacha decía, por suerte yo no tengo ninguna foto. O sea, también nos hacen sentir culpable de que nos podamos tomar una foto desnuda frente al espejo, porque o quiero mandársela a mi esposo o a mi novio en el cual confío, que también hay un problema, porque ni siquiera en eso se puede confiar. Pero nos hace sentir las culpables de tomarnos una foto sexy. Nos hace sentir las culpables de tomarnos una foto para nuestra pareja. Nos hace sentir culpables de sentirnos bellas y tomarnos una foto nosotros. Porque después salen los más depravados. Y están ahí, porque los he visto en los comentarios decir, pero a ver, pero ¿por qué les das tu iCloud? ¿Pero por qué te tomaste esa foto? Tengo muchas cosas que tengo aquí trabadas y que quiero decirlas. Las mujeres no son las culpables de tomarse una foto. Las mujeres no son las culpables de ser buena gente y decirle a quien consideraba amigo o colaborador o lo que sea, de decirle, claro, tomo mi iCloud, no tengo problema. ¿Saben quiénes son los culpables? Los acosadores, los violentos. Tenemos que aprender de esto. Cada vez que hay una denuncia de una mujer que está diciendo, mira, es que mi marido me está violentando y muchas veces lo ha hecho, ¿saben lo primero que dicen? ¿Pero por qué no saliste de ahí? Eres tú la culpable por seguir en un matrimonio así. Coño, ya basta, ya basta. La única persona que va a entender lo que significa la violencia y no poder salir de ahí es la persona que está viviendo violencia y que no puede salir de ahí por un proceso de manipulación que no solo viene de parte del violentador, sino de su círculo, a veces hasta de la familia, a veces hasta de la propia sociedad, de los vecinos. Dejen de culpar a las mujeres por lo que hacen los hombres. Dejen de culpar a las mujeres por los acosadores. La vergüenza tiene que cambiar de bando. Son ellos los culpables. No, estas chicas no tienen la culpa de tener en su iCloud una foto sexy. Al contrario. Ojalá podamos vivir en una sociedad en donde podamos tomarnos fotos como queramos y disfrutar de nuestro cuerpo y mirarnos nuestro cuerpo. Ojalá podamos hacer eso. Ellas no son las culpables de en algún momento, sin saberlo, poner en sus chats, mira, este tipo toman buenas fotos. Los culpables son ellos. El culpable es este depravado, el culpable es este asqueroso que debería podrirse en la cárcel y algo más. Y ojalá sepan cuando lleguen ahí qué clase de cosas hizo. Entonces, señores, por favor, tratemos de no culpar a las mujeres por estas cosas. Muchas fueron sus víctimas, son más de 200. Y hay muchos fotógrafos que hacen esto. Fotógrafos no, perdón. Gente que coge una camarita, pone una lucecita, aprendió por ahí algo en YouTube y dijo, voy a empezar a tomar fotos. Y empiezan normales, sencillos, hasta que después te piden una fotito por acá, te piden otra y las comercializan en OnlyFans, como le hizo el Kenneth Carrera. Muchas de las que también hoy, que las que denunciaron son mis amigas. Y lucraba de sus fotos en OnlyFans. ¿Me entienden? Pongamos la foto de nuevo para que no se nos olvide el rostro de este tipo asqueroso. Para que no se nos olvide el rostro de este tipo. Pero eso es lo que sucede en un mundo y sobre todo en un país donde las mujeres estamos expuestas a estas situaciones. Donde las escuelas violentan a las niñas y violan a las niñas. Y a los niños también. Donde las universidades les piden favores a cambio de notas. Donde les piden fotos a cambio de notas. Donde abusan de su poder. Y yo lo único que pido, por muy inocente que sea, es que ustedes también piensen en todo el futuro que viene detrás, o sea, todas las niñas que están detrás. Entonces no culpemos a las víctimas y denunciemos y pongamos el rostro, otra vez Guillo, pongamos el rostro de este tipo y de cualquiera que usted sepa que está violentando. Esto de que no, pero hay que ver después, pero hay que preguntar a la otra parte, pero seguro ella fue la que le hizo, pero seguro que, pero ella se rió, pero ella, ahí están. Pero a todas las niñas que me están escuchando, que tal vez sienten que no tienen la fuerza para hablar y decir las cosas, también está bien. No todas tenemos que ser fuertes. No todas tenemos que hacernos las más valientes. También está bien sanar primero. También está bien rodearse de un grupo que sabes que te va a apoyar. Todas las niñas que nos están viendo, a todas las niñas que me escuchan, a todas las mujeres que me escuchan, si son así de fuertes y pueden denunciar, háganlo. Pero también está bien sentirse que no tienen la posibilidad. No está mal sentirse triste por eso, porque estamos ante un mundo en donde efectivamente ni la policía, ni la fiscalía, ni la gente que tiene dinero te va a hacer caso, y menos si no tienes las condiciones, y menos si vienes de un estrato social en donde la justicia para ti no cuenta, y menos donde te manipulan. No se autolesionen, trátense bien también. Ustedes son las víctimas, no las culpables. Abrácense, trátense bien. Los culpables son los otros. Y si ahora llamamos víctimas, mañana son sobrevivientes. Pero hay que saber que han sido víctimas de un proceso patriarcal. Hay que saber que son víctimas de la violencia, que son víctimas. Y que mañana con el apoyo de todos y de todas podemos ser sobrevivientes. Abrazo gigante a todas las niñas que han denunciado, a las que no han denunciado, a las que pronto lo harán, a las que tal vez no pueden hacerlo. Un abrazo enorme, toda mi solidaridad, todo lo que yo pueda hacer aquí para poder evidenciar este caso, todo lo que podamos hacer, aquí estamos como siempre lo hemos mostrado.